Ahora en nuestra sección de nudos, Jorge Valerio, conocido por todos como Despacito, nos va a enseñar cuál nudo. Es el nudo Alberto, se llama Alberto Knot, así es como está en las páginas de internet que lo he encontrado. ¿Es Alberto porque te llamas Alberto o así realmente es no, como No, así lo he encontrado, el Alberto Knot. Ok. Así, es una modificación del nudo Albert. Vamos a verlo. Para hacer el nudo Alberto, el Alberto Knot, se toma la cuerda líder con suficiente sobrante y se hace un loop. Y se toma la doble cuerda y se pasa por el loop, dejando suficiente sobrante para hacer las vueltas cómodamente. Ahora se sostiene el inicio del nudo y vamos a darle 5 vueltas. Hacia arriba. Ya tenemos la última vuelta hacia arriba, como pueden ver. Ahora hay que empezar a darle vueltas en la dirección contraria, hacia abajo, con el fin de que quede un patrón en X. Hay que sostener, esto es importante, hay que sostener este inicio, este final, perdón, donde empecé las vueltas, donde terminé las vueltas hacia arriba, se sostiene, porque si no se deshacen las vueltas que voy a hacer hacia abajo. Ya tengo las vueltas hacia abajo y ahora tengo que pasar la cuerda, la doble cuerda, por donde empecé el nudo y hacer lo que salga por el mismo lugar que en donde entró. En este caso ustedes pueden ver que el nudo empezó entrando de frente hacia el loop, entonces ahora tienen que salir por el frente también. Hacemos la cuerda. Ven que las dos quedan hacia el frente. Ya tenemos el nudo hecho. Ahora es cuestión de socarlo, que esa es la parte de las muchas partes complicadas del nudo. Tienen que irlo socando poco a poco. Tómense tiempo que necesiten. Si lo socan mal, se van a deshacer las vueltas. Entonces tienen que sostenerlo con ambas manos, en ambos extremos, para que no se deshagan las vueltas. En este caso, como es la cuerda gruesa y la representación del nudo de nylon, entonces se mantiene su forma y no intenta volverse a la forma original. Buscando. Voy ayudándole al nudo a socar, adelantando las vueltas del nudo, sacando. Haciéndose el frente y luego sacando. Ya va a irse. Como pueden ver, ya va sacando. Ven que cada vez que jalo, de donde las vueltas se mueven desde arriba. Ya casi estamos con este.
bajarle un poco más. Hacer que las vueltas queden como de que el nudo está casi terminado. Y ya el nudo está prácticamente listo. Ya se pueden ver, quedan unas vueltas encima de las otras, lo que hace que el nudo sea bastante seguro.